¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy tenemos un programa especial a propósito del 40 aniversario de los seminarios de Realidad Nacional. Tenemos dos invitados. En el primer segmento vamos a tener a la máster Vanessa Montalbán Rivera, quien es casualmente la coordinadora de estos eh, seminarios. Vanessa, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy amable por invitarme. A, a propósito de seminario de realidad nacional, ¿qué, qué es esto? Expliquémosle a nuestros eh, televidentes qué es eh, un seminario de realidad nacional. Bueno, los seminarios de realidad nacional son cursos que pertenecen al Sistema de Educación General de la Universidad de Costa Rica. El Sistema de Educación General es el que tiene la responsabilidad, según el Estatuto Orgánico, de recoger las actividades que se hacen para eh, realizar o llevar a cabo la formación humanista y generalista en la universidad. Dentro de este quehacer, los seminarios de realidad nacional son cursos obligatorios en los que se procura que los estudiantes y los profesores tengan un acercamiento a la realidad nacional, la realidad comunitaria, eh, con el propósito de hacer un análisis crítico sobre esa realidad y además proponer acciones concretas que ayuden a cambiar positivamente esa realidad. ¿Cómo, cómo nacen? Eh, hablemos un poquito de historia, Vanessa. ¿Quién se le ocurrió...? Crear los, los seminarios de realidad nacional. Bueno, hace eh, 40 años. En el 75, en el tercer Congreso Universitario, don Rodrigo, el doctor Rodrigo Celedón, eh, los propuso en el Congreso. Eh, se pro, nacen los seminarios, además con los TCU. Nosotros decimos que son, hablando con la directora de TCU, que son hermanos gemelos en realidad los seminarios y los TCU. Precisamente por lo que te estaba contando, eh, es natural en los seminarios eh, producir acción social. Entonces, por eso es natural que nacen con los TCU. Eh, la intención era esta que te decía: que, que hubiesen dentro de la estructura de la formación humanista de la universidad. Si bien es cierto, en los cursos de la Escuela de Estudios Generales tenemos un acercamiento a la cultura humana en general, a través de la filosofía, la literatura, la historia y las otras disciplinas que se integran en esta escuela, era necesario que existieran unos cursos donde de manera particular se le pusiera atención a la realidad nacional y que además se aportara a esa realidad. Entonces por eso es que nacen los seminarios y los TSEU juntos. Eh, ese era el propósito, ¿verdad? esperemos que lo estemos cumpliendo. Eh, en 1975. ¿En el 75, usted dijo, sí. don Rodrigo Celedón, el microbiólogo. Sí. Qué interesante que haya sido, don Rodrigo. Porque ah. También lo, tuvimos el placer de tenerlo aquí en, en conciencia. Bueno, eh, perdona, eso es un ejemplo de la formación humanista de esta universidad, es del, del sello que distingue a los profesionales de esta universidad. Y eso lo desconocía yo. Hablemos de, la, de las temáticas, de las diferentes temáticas eh, que versan lo, los diferentes cursos de, de, de estos seminarios. Uh -huh. Bueno, según cuentan los profesores que tienen más años de, de trabajar en los seminarios, al principio, cuando se propuso esta idea, eh, los profesores empezaron a trabajar cada uno como podía, ¿verdad?, sobre esta realidad temática. Y en algún momento en la historia, que yo no sé exactamente cuándo, eh, ellos se juntan y entonces identifican en su trabajo ocho áreas temáticas en las que se podía agrupar todo lo que se estaba haciendo en aquel momento. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, las siguientes áreas que te voy a decir: Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunal, Educación, Hombre y Sociedad, Medio Ambiente, Patrimonio Cultural, Producción y Desarrollo, Salud Comunitaria y la Temática Agroalimentaria. En este momento, eh, todos los cursos de seminario están agrupados en esas ocho grandes áreas. Eh, a lo interno de esas áreas, eh, cada uno de los profesores, si bien cada área tiene una, una base común que identifica que es el seminario y el área a la que corresponde, el profesor le pone un sello particular con la temática que desarrolla. Entonces, por ejemplo, en derechos humanos tenemos personas que trabajan derechos humanos en el tema de discapacidad, derechos humanos en tema de juventud, por ejemplo. En el, por ejemplo, en el área de salud tenemos eh, profesores que trabajan en el tema de envejecimiento, el tema de enfermedades de transmisión sexual, eh, farmacodependencia, por ejemplo. Eh, entonces, hay en realidad dentro de las ocho áreas temáticas una gran diversidad, eh, lo cual además me lleva a decirte de una vez, eh, te adelanto, que los profesores vienen en este momento de 22 unidades académicas diferentes de la universidad. Lo que quiere decir es que los seminarios lo hacemos entre todos y todas en la universidad. Y eso le da una riqueza particular que estos cursos tienen, además porque se pensaron como cursos interdisciplinarios. Entonces significa que todas las disciplinas que hay en la universidad aportan a esta formación en la reflexión sobre la realidad nacional. Eh, Qué interesante, Vanessa, porque prácticamente es el 50% de las unidades académicas que tenemos en la, en la universidad. Entiendo que son 44 unidades académicas y 22 están aportando a, sí. a los seminarios de realidad nacional. Sí, me lo cual es extraordinario. Que, claro, eso. claro. Más bien, eh, bueno, me adelanto, ¿verdad? Uno de los retos es precisamente que ojalá todas las unidades académicas se incorporaran. Que tenga al menos un seminario de realidad nacional. Claro, porque, claro, porque la realidad nacional es una realidad compleja. Entonces, imagínate la riqueza de, de diferentes escuelas, diferentes experiencias de profesionales en esas escuelas, lo que se podría aportar para hacer el análisis de la realidad y además en encontrar algunas propuestas que se puedan hacer eh, al país claro, y a la comunidad. ¿Hay, hay, ¿Hay control en los contenidos de cada uno de esos seminarios? ¿O hay, ¿Hay libertad de cátedra que llamamos? Eh, si hay libertad en los contenidos. Eh, por supuesto que estos son temas incluso que, que se tienen que revisar. Hay una base común que deberían de tener los, los seminarios para que tengan la identidad y puedan corresponder a los objetivos por los cuales fueron creados. Sin embargo, eso no impide que en el análisis de la realidad nacional, desde la disciplina del profesor y desde las áreas que ese profesor o esa profesora ha trabajado, pueda aportar en ese análisis que va a hacer con los estudiantes. Así que entonces en ese aspecto también yo diría que hay un espacio para la creatividad y el aporte personal de los diferentes profesionales que participan en los seminarios. Con, con respecto a ese comentario que usted hizo anteriormente, Vanessa, de que ojalá las otras 22 unidades académicas tuvieran un seminario. La, la propuesta nace de la unidad académica o ustedes eh, eh, en consulta con la unidad académica proponen un seminario. ¿Cuál es esa dinámica eh, en ese sentido? No, eh, las unidades académicas aportan los profesores, eh, aportan el horario, el aula, verdad, el presupuesto, eh, de tal forma que la coordinación, el, la única responsabilidad que tiene es la de agrupar esa oferta que nos hacen las unidades académicas y hacer el trámite administrativo ante el registro. Eh, hay, digamos, por, la, por las áreas temáticas, hay unas escuelas que de manera natural pertenecen a esas áreas temáticas. Entonces, por ejemplo, todas las escuelas que pertenecen a la Facultad de Agroalimentaria están en el tema de agroalimentaria, ¿verdad? De manera natural en el tema de salud comunitaria, pues entonces hay escuelas que por su naturaleza como claro, farmacia en la temática Ajá. sí. Entonces, eh, la única escuela además que, que sí participa en todas las áreas es la escuela de estudios generales porque los profesores son de una formación general, ¿verdad? Correcto. Entonces, ellos participan en, o pertenecen más bien al área de, de formación general, participan en las diferentes disciplinas. Entonces las escuelas tienen esta libertad y en Ahora, las sedes regionales también participan con seminarios eh, en, sí. en todas las sedes regionales en todas ahí. las sedes hay sistema de educación general escuelas Estudios generales seminarios de realidad nacional y tcu y, y, y TSU, que, que usted dijo que nacían nacieron de la mano sí. y, y, y tarde o temprano tiene un producto similar en, la, en las comunidades nacional que probablemente eh, o probablemente no es un tema que vamos a desarrollar en, en el segundo segmento con un profesor quizá uno de los más antiguos de, de seminario de realidad nacional Don Hernán eh, Gutiérrez. Sí. Eh, muy, muy, muy rápidamente, 22 unidades académicas en, en este momento sí. participando activamente de mm -hmm. las diferentes temáticas de, de Seminario Realidad Nacional. Sí, sí, más bien la, hemos hecho la invitación y la hacemos de una vez en el programa a todas las unidades académicas que se quieran unir a esta, a esta serie de responsabilidad que tenemos en la universidad, porque contribuimos ni más ni menos a, a hacer realidad el sello de esta universidad en sus profesionales, que es la formación humanista. Eh, Claro, esto pasa por realidades eh, concretas y administrativas en el que las unidades académicas tienen que sacar de su presupuesto para poder este, poner profesores que den cursos de seminarios de realidad nacional. Y eso a veces en las unidades académicas... Cuesta mucho. Pues cuesta pasa mucho. por... Correcto. Permítame hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Tenemos la grata presencia del máster Hernán Gutiérrez Gurdián, quien es trabajador social y un profesor activo de los seminarios de realidad nacional. Don Hernán, muy bienvenido a Conciencia. Me agradecido. Cuénteme, don Hernán, ¿cómo se incorpora usted a los seminarios de realidad nacional? Y si se acuerda, ¿cuándo? Mira, una historia ha sido con... Con la docencia, yo quiero recordarle que yo fui sacerdote de la Iglesia Católica, de cual me enorgullezco mucho, pero también soy extensión agrícola con el CATI, el cual me formé, aunque no obtuve yo el máster allá, sí me sirvió por tener una perspectiva. De lo que son las ciencias sociales asociadas a la gente como tal. De manera que no es el conocimiento científico adquirido en la universidad, sino que más bien es partiendo de lo que la gente es. La experiencia, propiamente de La experiencia, dicho. Sí, claro. ¿no? Un poco empírico en ese sentido. Aquel tiempo, yo considero que la CATI catie tenía brillante gente lica. Me enorgullezco mucho tuvo los excelentes profesores, pero eso permitió conocer que las ciencias sociales están en función de la gente, no de la universidad. Y ese ha sido el concepto guía en toda mi vida. Manera que no es cuestión de encerrarse en el gabinete, sino más bien en andar en la calle, con quien dice, viendo cómo es que cómo interpretar a la gente en su comportamiento. Esa es la idea guía que siempre he tenido. Después de eso, yo estuve dos años en Estados Unidos con el máster en trabajo social. Época interesante cuando el pueblo americano reclamaba a Nixon, su participación en Vietnam. Boston en aquel, en aquel tiempo era un hervidero de ideas presente porque ¿qué andaba haciendo Estados Unidos en, ese, en, ese, en esa cuestión? Previamente yo había estudiado en la Javeriana, esta, en, en Bogotá, con los jesuitas. La Pontificia. Sí, señor. De manera que conseguí el... el el estudio en Estados Unidos. Entonces, después estaba el padre Herrera, y entonces fue cuando decidí dejar la iglesia ¿verdad? y embarcarme en la docencia en ese sentido. Con el padre Herrera, que fue el fundador, en cierta manera, el fundador de la Escuela de Trabajo Social, caminamos muy bien, pero repentinamente alguna razón fortuita, aparecieron los seminarios de realidad nacional y yo me... Yo me se incorporó. Me incorporo. ¿verdad? Si usted me permite que se lo diga, ¿verdad? la mentalidad de encontrar la universidad, ¿verdad? el docente hecho para y con la universidad, lleva una perspectiva que yo soy el que mando. Magisterio. En cambio, no, en esto significaba ir al, como llamo yo, charco de sangre, donde está la gente y sus conflictos. Esa es la razón de la cual marca todo el contenido de la docencia en este tiempo. ¿Cuántos años? 40. 40 años activos, o sea, prácticamente desde el nacimiento de los seminarios de realidad nacional, ¿no verdad? Sí, sí, sí. sí. Impresionante. Coméntenos algunas experiencias a propósito de, de, de estos seminarios personales. Mire, la más, la más grata es haber descubierto al estudiante universitario como persona. El choque más, más impactante que lleva es que bueno, nosotros hemos definido al estudiante como un número carnet. No nos damos cuenta que ese estudiante tiene un fondo construido en su comunidad. Recuérdense que nosotros estamos en la edad de 18, 24 años universitario, pero que llega aquí como uno más, pero nosotros no sabemos la historia que hay detrás, con sus experiencias, de que a veces son de colegios muy privilegiados, y hoy, al día de hoy, colegios muy privilegiados como secundaria, ¿eh? que como yo digo, entran con la laptops bajo el brazo. ¿eh? En cambio hay otros que vienen de Limón, de, de grupos indígenas y cuestiones de esas, que más bien es la universidad a la que les está ofreciendo el, el, la formación. Entonces ese es el déficit que nosotros tenemos. Un estudiante, yo me permitiría categorizarlos en tres grupos. Uno que viene de colegios muy pobres, muy pobres. Un colegio, la mayoría, que vienen de colegios públicos, que como usted sabe, hoy muy deficiente es la educación del país. Y un tercero... Que ya llevan mucho adelantado, que son colegios privados. Los primeros llegan, como quien dice, en forma pasiva a oírlo a usted, pero también darle gusto, porque el, hoy el, nosotros tenemos un estudiante que quiere notas, no conocimientos. De manera que ese estudiante es lo que yo llamaría en inglés yes man. Diga usted lo que quiere. Y yo lo hago. En mi opinión, de que nosotros hemos est estamos haciendo un alumno ofici o, eh, oficinista que sabe resolver muy bien los problemas en el aula, digo en el gabinete, pero no en la calle. Se ha incrementado con el tiempo. Resulta que dentro de eso hay estudiantes buenos, regulares y malos. Buenos en el sentido que responde y que tiene una afinidad a la educación universitaria. Son los que viven inmersos en las bibliotecas nuestras, son definitivamente muy enriquecedoras. Muy enriquecedoras. ¿no? Nosotros tenemos, imagino ustedes, como 300 revistas de ciencias sociales latinoco, ¿no? más la biblioteca monje, que es todo un aporte de los viejos, por decirlo así, sociólogos, pero que hoy son reinterpretados a la luz de lo que está sucediendo. No, Don Hernán, lamentablemente se nos fue el tiempo. ¿Qué te manda? Usted es profesor activo de Seminario de Realidad Nacional. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, porque ya estoy pensionándome. Ya se está pensionando. Entonces lo agarramos prácticamente en los últimos tractos de, de su historia. Pero como eso no quiere veces. decir que yo dejo la universidad. Porque lo necesitamos, don Hernán. ¿Qué? Muchísimas gracias, don Hernán. Hacemos una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos con conciencia, estamos hablando con la máster Vanessa Montalbán, quien es la coordinadora de los seminarios de realidad nacional de la Universidad de Costa Rica. Vanessa, ¿cuántos cursos, cuántos profesores, cuántos estudiantes han pasado por los seminarios de realidad nacional? Bueno, eh, una cifra difícil de calcular en 40 años, pero te diré: en este momento tenemos abiertos, en este segundo semestre, 113 grupos de seminarios de Realidad Nacional unidos y 2, 113 grupos. 113 activos. grupos. Eh, tenemos, para decirte más o menos si los cálculos de la matrícula que se abrió, eh, una cobertura de 3.911 estudiantes. Y más o menos tenemos unos 69 profesores impartiendo los cursos de seminarios de realidad nacional. Así Increíble. que el, la cobertura usted se puede imaginar en 40 años cuál ha sido. De, 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 de todas las temáticas que, que de las cuales hablamos en el primer en el primer segmento. De todas las temáticas. El, es un promedio eh, digamos 103 es un promedio por semestre o cambia del primer semestre al segundo semestre. Bueno normalmente eh, en el primer semestre suele haber más matrícula. Eh, pero más o menos el promedio anda por ahí. Anda, anda ahí. Sí. Hablamos un poquito de la estructura administrativa uh -huh. y física, apoyo logístico que tiene el seminario de realidad nacional. ¿Quién nos quién apoya desde el punto de vista económico, por ejemplo? Eh, bueno, tal vez en este sentido, para poder entender mejor, eh, habría que tener claridad de, de cómo funciona el sistema de educación general al que pertenecen los seminarios. El sistema de educación general, que se crea después de que se crea la Escuela de Estudios Generales, tiene un consejo que lo forma, que debería ser la autoridad, que debe velar por el cumplimiento de los objetivos por los cuales se hicieron, la Escuela de Estudios Generales, los seminarios y los TCU, eh, lo preside la persona que está en la Vicerrectoría de, de Acción Social, lo coordina la persona que está en la dirección de la Escuela de Estudios Generales, forma parte de ese consejo, la Vicerrectoría de Docencia, representantes de las sedes, de la federación y de los, y de los, eh, y de los recintos también, claro. Eh, DIGAMOS, ESTE GRUPO DE PERSONAS TIENE LA GRAVE RESPONSABILIDAD DE VELAR PORQUE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN GENERAL SE, cumplen. se CUMPLAN. SE CUANDO UNA UNIDAD ACADÉMICA HACE UNA PROPUESTA DE CURSO, ¿ES ESTE CONSEJO EL QUE DICE SÍ O NO? Eh, NO. ENTONCES, ahí es, AHÍ ES DONDE VAMOS. ESTE SISTEMA TIENE TRES ELEMENTOS, QUE SON LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES, eh, LOS SEMINARIOS DE REALIDAD NACIONAL Y LOS TCU. Eh, POR RAZONES QUE YO NO COMPRENDO EN LA HISTORIA, QUE TODAVÍA NO HE DEVELADO, eh, los seminarios de realidad nacional y los TCU han ido como funcionando separados. Entonces, tenemos ya, eh, precisamente por el mandato del Consejo del Sistema y por voluntad también, eh, de, hemos estado trabajando en los últimos, desde el año pasado hasta ahora, en todo el proceso de vinculación con las personas de TCU, con los compañeros de TCU. Esto te lo digo por lo siguiente: eh, la estructura de estudios generales, como tal, la escuela como tal, tiene su propia estructura administrativa. Los TCU en este momento han sido, por decirlo de alguna forma, adoptados por la Vicerrectoría de Acción Social y forman una sección de esta Vicerrectoría. Y la coordinación de los seminarios de realidad nacional está en el medio. Y eso significa que en cierta forma no está en ninguna parte y está en algún lugar. ¿A qué me refiero? En este momento la atención de esta tarea tan seria que tenemos corresponde a una oficina unipersonal de medio tiempo docente, que no tiene presupuesto por, porque no contrata a los profesores, sino que lo dan las unidades académicas. De tal forma que, por ejemplo, el espacio físico que se tiene, pues es un espacio que dio la Escuela de Estudios Generales. Si se necesitan materiales de oficina, lo da la Escuela de Estudios Generales, pero a partir de ahí no hay presupuesto para nada. Entonces, cuando hemos hecho actividades, quien nos ha apoyado, por ejemplo, es la Vicerrectoría de Acción, Acción Social. Claro, claro. También nos ha apoyado en algunos momentos la dirección de la Escuela de Estudios Generales. Capacitaciones, por ejemplo, los profesores eh, de ustedes reciben cierto tipo de capacitación, sí. orientación, uh -huh. Nosotros, ¿es, ¿es activo? Sí. Eh, te diré, ¿verdad? Que es mi experiencia, yo empecé la coordinación el año pasado en agosto. Eh, desde que yo estoy hemos impulsado estos procesos de capacitación. Eh, por ejemplo, solo para, para decirte, en febrero tuvimos la primera vez una semana de capacitación para los profesores de seminarios de realidad nacional con temáticas durante cinco días que escogieron los profesores de seminarios de realidad nacional. La primera actividad casualmente fue una inducción para encontrarnos, para ver qué pensábamos que eran los seminarios, por dónde andábamos. Eh, ya está convocada la segunda capacitación para febrero del 2016 eh, y tenemos ya dos temáticas establecidas que es un trabajo con los compañeros de TCU precisamente para hacer un análisis crítico de la acción social. Tenemos otro día de capacitación con las compañeras de discapacidad. Nos faltan otros temas que está por definirse con los profesores. Durante el mes de abril y mayo tuvimos reuniones por áreas con los profesores. Hicimos una combinación de dos en dos áreas para que los profesores se encontraran. Las hicimos en diferentes partes de la universidad y fueron encuentros muy enriquecedores. Luego tuvimos otra actividad muy importante que fue encuentros con las unidades académicas, tanto para los administrativos como para los decanos y los directores y directoras o decanas. Eh, con la intención casualmente de hacer este proceso de inducción y un poco este tipo de conversación que estamos teniendo vos y yo, para que en la universidad tengamos clara la responsabilidad que tenemos todos en contribuir a la formación humanista y en particular al desarrollo de los seminarios de realidad nacional. Eso lo hicimos durante mayo y junio. Eh, ahora tenemos el reto, y una vez ya que me estás hablando de esto, en septiembre y en octubre, los profesores y las profesoras se les ha hecho la propuesta de reunirnos para revisar todo lo que tiene que ver con los seminarios, desde la identidad, los programas, las metodologías, nuestras necesidades y los retos a futuro, mucho con, en, el, en el mismo sentido de lo que hablaba Don Hernán, ¿verdad? En, en, la, en recordar esta importancia que tienen los seminarios porque ni más ni menos nos corresponde incidir positivamente en la realidad nacional. Claro. Y casualmente, en los dos últimos minutos, hablemos de esos aportes a la comunidad nacional, en concreto, cómo, cómo se ha manifestado los seminarios de realidad nacional apoyando a las diferentes comunidades. Uh -huh. Bueno, hay un trabajo que ha sido muy importante a lo largo de estos 40 años. Bueno, además del trabajo docente que se hace en el aula, que es muy importante porque es la parte de análisis de esa realidad, hay proyectos concretos de trabajo comunal que han nacido de los mismos seminarios de realidad nacional que algunos profesores han llevado a cabo, a través de los cuales se ido recogiendo la experiencia en las comunidades. Sin embargo, no son la mayoría de estos proyectos, ¿verdad? Sí hay acciones pequeñas que se van haciendo en los cursos conforme lo permite el seminario y la organización de los estudiantes. Hemos estado trabajando fuertemente también por la proyección de los profesores de seminarios de realidad nacional en cuestiones que en este momento se están discutiendo y que son gravísimas en, eh, para nuestra comunidad nacional, en la que hemos estado abriendo brecha para que los profesores participen. Eh, estamos, por ejemplo, empeñados y empeñadas en ver cómo logramos tener acceso a los medios de comunicación de la universidad para que los profesores participen. Hemos participado también en espacios de discusión nacional, por ejemplo, hace poco con la gente del Consejo de la Persona joven sobre el tema de los jóvenes que no estudian y trabajan eh, sobre el proyecto de ley que está en discusión en la asamblea legislativa sobre la eh, producción industrial y alimentaria de la marihuana por ejemplo eh, se han tratado temáticas de derechos humanos de salud eh, incluso tenemos todavía algunas actividades pendientes de proyección es una, es uno de los retos más grandes el, el tomar conciencia y apoyar a los profesores porque ni más ni menos en la universidad, son los primeros llamados a participar y aportar en estas discusiones de Realidad Nacional que son muy importantes. Desde luego. Muchísimas felicidades por celebrar 40 años. Ojalá que haya muchos 40 más para los seminarios de Realidad Nacional y suerte con esa coordinación, Juanesa. Muchas gracias, Gustavo. Vaya muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todos y todas ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.